misa por Jerónimo de la Guardia y familia, Juan y Josefa García.
Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión que sepamos negarnos a nosotros mismos para amarte a ti siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien desea sentarse, la parte de delante hay asiento todavía, por aquí a la derecha. Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi plegaria. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa. Así que dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habitan ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Thank you.
Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivían y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, queridos vecinos y vecinas, la palabra de Dios hoy lo hace siempre, nos aporta puntos muy interesantes para que nuestra vida se recargue de alegría, de ilusión y de esperanza. Y a veces nos ayuda a caer en la cuenta de realidades que igual nosotros o no las hemos tenido en cuenta o las hemos perdido de vista con el paso del tiempo. La primera lectura. ¿Qué nos dice la primera lectura en este encuentro que tiene Samuel con el Señor? Lo que nos dice la lectura a nosotros, fijándonos en ella, es que Dios toma la iniciativa. Dios ronda la vida de las personas para ensalzarlas, para reanimarlas, incluso para ofrecerles una omisión que hará que su vida tenga más calidad, tenga más brío, tenga más fuerza, sea toda una revolución en su vida. Y ciertamente, todo el que se para y deja entrar al Señor en su vida y deja que el Señor habite dentro de su interior, va a tener esa misma suerte. Podríamos decirlo con un término que igual nos suena mejor: tendrá esa misma lotería. No es la lotería de sacarnos la lotería el gordo en Navidad, es una lotería mucho mayor. Porque puede haber lotería mayor que tener dentro de uno la vida de Dios, que hace que uno tenga respuesta para todas las cosas de la vida, que sepa elegir los mejores caminos, que sepa tener y aspirar a los mejores sentimientos, a los mejores actos, a las mejores acciones. Todo desde que empezamos el día hasta que termina la noche, hay cosas que son más controladas y hay cosas que nos llegan por sorpresa, más agradables o menos. Y todas exigen una toma de posición, una respuesta por cada uno de nosotros. Un ejercicio muy importante de nuestra conciencia, de decir sí y de decir no. Y qué importante es que en los sís y en los nos de cada día de nuestra vida estén inspirados en Dios. Porque si están inspirados en Dios, será más fácil que nuestras respuestas estén cerca del amor, del bien, de la solidaridad, de la justicia que Dios quiere. Y eso llena nuestra vida de una paz y de una seguridad
que no tiene precio, que no se puede comprar, pero que está al alcance de todos para que nuestra vida tenga de verdad una subida muy importante. ¿Qué es lo que nos pasa en medio de nuestro mundo? Que podemos caer en la tentación de pensar que la grandeza, la satisfacción, la felicidad viene por el consumo de bienes, de experiencias muy intensas, muy valoradas en nuestro mundo, pero que en el fondo sabemos, ya lo sabemos por experiencia, que no dejan el corazón satisfecho, sino que siempre nos dejan con insatisfacción. Y muchas veces también experimentamos que nuestra vida es débil e insegura. El Señor es aquel que nos da seguridad y es aquel que da fundamento a nuestra existencia. Y con Samuel y con cada uno de nosotros busca llegar hasta el fondo del alma para llegar con su amor, con su alegría y con su paz, y hacer que cada uno pues pueda simple y llanamente vivir la vida mejor. Hoy podemos decir, ¿estaríamos dispuestos a pedirle esto a Dios? Igual no estamos dispuestos porque en el fondo no nos creemos que eso pueda pasar. Sí, sí puede pasar, pero necesita por nuestra parte una apertura permanente al Señor. Un buen profesional en cualquier rama, un buen carpintero, un buen fontanero, un buen maestro, un buen cura, voy a poner también a los curas por dentro de la lista, solo se hace un buen ama de casa, un buen padre, una buena madre, podríamos decir un buen amo de casa, ¿verdad? Porque también los hombres también tienen que participar en la vida del hogar tanto como la mujer. Solo se hace desde la implicación, la responsabilidad, la acogida, el deseo de emprender, la voluntad bien decidida. No hay otro secreto para progresar en la vida y para experimentar la fortaleza, la vida de Dios en nuestra vida. No hay otro secreto que permanecer en el Señor, en la escucha de su palabra, en el deseo de ponerla en práctica y desde la esperanza de que esto es lo que de verdad va a llenar nuestra vida, va a darnos aquello que igual todavía no hemos alcanzado. ¿Qué es lo que aparece en la escena del Evangelio? Nos aparece el retrato de que eso es verdad. En Navidad hemos celebrado que Jesús ha nacido para nuestro bien, como Rey del Amor y Rey de la Paz. Y hoy ya lo vemos ya hecho un hombre con 30 años, ya haciendo públicamente aquello para lo que ha sido enviado, el Hijo de Dios entregado a la humanidad para que la humanidad se divinice, tenga más altura, tenga más fondo en su vida. Un día antes de este Evangelio, Juan ya ha bautizado a Jesús. Juan ya conoce a Jesús. Y por eso cuando lo ve pasar, dice, ese que está ahí, ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es uno de los títulos con los que se llamaba al Mesías, al esperado de todos los tiempos. Es un título muy interesante porque habla de que el Mesías no viene como los reyes o como antiguamente podían venir muchas autoridades que venían más desde el prestigio, la fama, la utilización del poder y donde igual no siempre estaba claro el servicio. El título de Cordero de Dios dice que es el Cordero que se entrega, se inmola, se asa para alimentarnos a nosotros. Es el Rey del Amor, del servicio, de la entrega hasta la muerte. Y desde ahí Jesús busca conquistar nuestro corazón. Muchas veces escucharán lo del Cordero de Dios. Hasta dentro de la misa se dice cuando se alza, cuando antes de la comunión. Pues aquellos que estaban con Juan el Bautista, que habían aprendido mucho de él, que se acercaron para cambiar de vida, cuando dice eso, dejan a Juan el Bautista y se van con Jesús. Y se tiene un diálogo que es importante. Ellos siguen a Jesús, Jesús se para y se detiene. Y les dice, ¿qué buscan ustedes? Y ellos dicen, Señor, ¿dónde vives?
Es como una respuesta indirecta porque es otra pregunta. En el fondo ellos lo que le están diciendo a Jesús es: Señor, queremos conocerte más, tu intimidad. Queremos estar contigo en tu casa, tener paz, tener seguridad, poder desahogar el corazón, poder escuchar tu palabra llena de luz, porque te necesitamos. Y Jesús le dice: vengan, vengan y lo verán. Dicen que estuvieron allí hasta las 4 de la tarde. Para hacer un encuentro de desconocido no está mal estar desde por la mañana hasta las 4 de la tarde. Quedaron tan impresionados que luego iban diciendo a los otros que se habían encontrado con el Mesías. Amigos y amigas, esto es también para nosotros. Y hoy les pregunto a ustedes, en la vida, ¿ustedes qué es lo que buscan? Y les invito a que den respuesta a esa pregunta, no culpabilizándose de nada, sino buscando aquello que es más sagrado, más perfecto, mejor en definitiva. Y que entre esas cosas esté el Señor, porque Él también nos ayuda a decidir y a buscar aquellas cosas que de verdad merecen la vida, merecen la pena en la vida y de verdad la hacen grande. Estamos empezando el año. Hay siempre, cuando empieza el año, es un momento adecuado para buenos deseos. Muchos los buenos deseos es dejar de fumar, otros es perder peso, entre ellos hasta me encuentro yo. Pues que entre esos buenos deseos también esté el mejorar nuestra relación con Dios. Hoy les invito a todos que nos pongamos cerca de estos discípulos de Juan el Bautista, que viéndolo a él, lo quieren seguir. Y le dicen también: queremos que tú habites dentro de nosotros. Queremos caer en la cuenta de que tú habitas dentro de nosotros y vivir cada día más cerca de tu palabra, escuchándola y practicándola. A mí me parece que es la mejor receta para hacer esa vida mejor. Más en estos tiempos de aprietos, de dificultades, de noticias preocupantes que nos llegan por tantas cosas de nuestro pueblo, por la crisis económica y por todas las consecuencias que eso tiene, que llegan hasta nuestras propias familias cuando vemos las dificultades de personas queridas para encontrar un trabajo. Este momento de la sociedad necesita una respuesta de humanidad, y la fe nos ayuda a dar una respuesta de humanidad. Por supuesto que saldremos de esta, pero solo se puede salir desde el amor, desde la colaboración, desde la responsabilidad. Estos días escuchaba un dato que me preocupó un poco. Decía que por no sé qué año consecutivo se ha superado el índice de audiencia de la televisión. Un año más ha habido como un nuevo superávit. Dice que los españoles vemos la televisión más de 4 horas al día. Todo lo respeto, ¿verdad? Y todos necesitamos tener momentos de escuchar noticias y de tener hobbies y de romper un poco con las rutinas de cada día, ¿no? Pero, por favor, esto lo pido por favor a todos, no nos acostumbremos a una lógica de ser telespectadores del mundo, de vivir la vida todos como en nuestro sofá, sin hacer nada por los demás, nada por nuestro pueblo. Así simplemente iremos para atrás, viendo como el barco no camina para adelante, pero sacando lo mejor de nosotros mismos, en la humildad de cada día, cada uno hasta con lo que pueda hacer. Yo siempre lo digo, hasta un grupo folclórico está haciendo muchas cosas buenas por los demás, por los mismos miembros y por llevar alegría a todos. Pues miren, cada uno hasta con las cosas que le gusta, podemos poner imaginación, voluntad, responsabilidad en hacer un mundo mejor, que empieza en la familia, en los vecinos, con aquellos que más lo necesitan, en la misma comunidad cristiana. Siempre estará en nuestras manos el futuro nuestro y de nuestro pueblo, y sepamos que Dios nos ronda para que sea de éxito, de plenitud, de satisfacción. Que el Señor nos siga acompañando a todos, que el amigo San Antonio Abad supo elegir, que Él también nos ayude a nosotros. Gracias.
Y les invito a todos ahora a decirle al Señor: Señor, yo quiero tu amistad, yo quiero tu presencia. Tú sabes de mi debilidad, de mis pecados, de mi lejanía, pero sabes también que te necesito y que te quiero. Pues juntos le decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora también le presentamos nuestra oración. Él sabemos que nos escucha. Por la Iglesia, para que nunca falten voces proféticas que, con valentía, denuncien nuestra comodidad y nos recuerden las exigencias del Evangelio. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la gente que sufre, por quienes se sienten fracasados, despreciados o excluidos, para que a través de nuestro apoyo solidario puedan también reconocer al Padre Dios, que siempre brinda una nueva oportunidad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que gobiernan las naciones, por los organismos políticos y económicos, para que también ellos vivan la conversión y actúen acogiendo el clamor de las personas pobres e indefensas. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestra comunidad, convocada a llevar adelante el plan diocesano del Evangelio, para que, fiados de la palabra de Dios, nos atrevamos a vivir de manera más sencilla y austera, siendo así también más solidarios con quienes están más empobrecidos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por todo nuestro pueblo de Tamaraceite, por la familia, por quien tiene necesidad, por quien pasa soledad y sufrimiento, para que entre todos también busquemos dar calor de hogar, abrazo de hermano y amigo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los difuntos de nuestra familia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pidamos o sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes estamos rezando, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar y a rezar ahora la oración del Padre Nuestro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aceptar su amistad y que a todos nos dé fuerza para que sepamos hacer más familia, más pueblo, con nuestras buenas obras y nuestras buenas acciones. Decimos y cantamos. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. En Jesús, como hermanos y hermanas, démonos un saludo de paz.
nos lo ha dicho hoy Juan el Bautista y en cada Eucaristía. Es el Señor el que pasa y el que se entrega como aquel que nos ayuda a distinguir, que nos ayuda a aceptar, que nos fortalece y nos consuela. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Bien, los avisos principales de la parroquia esta semana es que ya el próximo martes, día 17 de enero, es el día de San Antonio Abad. El día que toda la iglesia se fija en la santidad de este hombre. Tendremos la Eucaristía en Tamar Aceite a las 7 de la tarde. Invitarles todos los que deseen a participar. Y luego el domingo tendremos la fiesta principal, la función solemne, a las 11 de la mañana. Y a continuación la procesión por el recorrido de costumbre. Se sigue haciendo, pues, como les estoy diciendo desde el principio, elementos que nos ayuden a hacer del pueblo una familia entrañable para después seguir viviendo la vida codo a codo en colaboración los unos con los otros. Que tengamos buena fiesta. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes de terminar, ahora tenemos este ratito aquí de convivencia, de música, agradecer la participación y la colaboración de todos, la compasión a Itami por estar en la celebración, a las personas que han adecentado el templo, la Consejería de Distrito también, pues, nos ha limpiado el recinto, también lo agradecemos, y que podamos seguir caminando con paz y con alegría. Buena fiesta a todos. Thank you.
que estuviera ahí. Por eso se lo digo. Mira, para mí, para que tenga el recuerdo. No, sí. Ella sabe cantar, ella sabe hacer cosas bonitas. Yo la tengo todavía en el pedido de mi cuerpo, el tipo cantando.
yo llevo para el perro María. Quiero que te ponga la maquilla azul.